El audioarte es el término genérico que es sinónimo de arte sonoro. Tiene que ver con una utilización del lenguaje del sonido, es decir, la música, los ruidos, el silencio, las voces, de una forma absolutamente experimental. El concepto surge con las primeras vanguardias del siglo XX, muy especialmente con el futurismo italiano, con un manifiesto que se llama el Manifiesto del Arte de los Ruidos, publicado por Luigi Russolo en 1913, y es comenzar a hacer música no con instrumentos musicales convencionales, sino con máquinas industriales. Y también con el uso de la voz, pero no en la parte, digamos, semántica de la voz, es decir, la voz como portadora de significados a través de las palabras, sino la voz con un uso mucho más primitivo, es decir, balbuceos, gemidos, alaridos, gritos, onomatopeyas. El radioarte es un subgénero dentro del arte sonoro, dentro del audioarte. Son piezas que por un lado utilizan la tecnología y el lenguaje radiofónico y que por otro lado están diseñadas y pensadas para ser emitidas o para ser radiodifundidas pues, por emisoras. El arte sonoro tiene muchos subgéneros. Pues hay una grandísima posibilidad de experimentar, de inventar, de crear. Por mencionar algo, por ejemplo, la poesía sonora, que se le debe especialmente a los dadaístas. También van a estar, por ejemplo, las pinturas sonoras, que son recreaciones sonoras de cuadros y de pinturas. Va a haber, por ejemplo, escultura sonora, que como su nombre lo dice, pues Manuel Rocha Iturbide, que es un artista sonoro mexicano, cuando le preguntan en una entrevista qué es una escultura sonora, dice, es una escultura que suena. El audioarte es muy importante, digamos, dentro de toda esa experimentación, porque además no es solamente el ruido por el ruido, sino que tiene siempre una intención conceptual y una intención comunicativa y una intención estética.